Quería que me viera nadie. ¿Y te has venido a esconderte aquí? ¿Qué pasa más gente que Nazareno en Semana Santa? Es que quiero estar solo. ¿Quieres que me vaya? ¿Te molesto? No, no, no. Tú no me molestas nunca. Esto es lo último que me queda de él. No tengo más. Eso no es verdad. Tienes un montón de recuerdos y de momentos vividos con Feliciano aquí en tu cabeza. ¿No? Tienes la suerte de haber conocido a una persona increíble con la que has compartido risa, confidencia, secretos, chatos de vino. Tienes la suerte de haber conocido a un buen amigo. Un amigo de esos que no se olvidan nunca. Y eso se queda para ti, Salvador. Eso no te lo quita nadie. Eso va contigo a la tumba. Pero es que esos recuerdos ahora me escuecen. ¿Y por qué te escuecen? Porque no paro de pensar en lo mal que me porté con él cuando vino. Cuando llegó a la promesa. Bueno, ¿y por qué piensas en eso ahora? ¿Eh? No sabes las cosas tan feas que le dije, María. Pero eso agua pasa. Eso Feliciano lo sabía. Feliciano sabía lo mucho que tú le querías. Ya. Y anda que no habéis vivido buenos momentos desde entonces. Ya, sí, buenos momentos. Buenos ratos. A ver, cuéntame uno. No sé. O sea, hay muchos. Bueno, cuéntame uno. Pues, por ejemplo, él fue uno de los responsables de que yo aceptara el dinero que reunisteis para mi operación. Qué menuda bronca me echó. Pues ahí lo tiene. Sin Feliciano no hubieras visto tres en un burro. El bueno de Feliciano. Era muy buen chico. El mejor de los mejores. Qué caprichosa es la madre naturaleza, que de una madre como esa salga un hijo tan requete bueno. Así me gusta que te ría. Eso es lo que él querría. Y te está viendo desde el cielo. Ya, además, a él no le gustaba nada que estuviéramos tristes. ¿No te acuerdas? Eso es lo que tienen las buenas amistades. Que da igual cómo empiecen y las peleas que hay en el camino. Si son de verdad, son de verdad. Y no se rompen con nada. ¿No crees? Feliciano era un muy buen amigo. Uno de verdad. Una de estas personas con las que puedes contar en momentos difíciles. Quédate con eso.